30 de noviembre del año 2013. Versión oficial, Paul Walker falleció calcinado luego de que el vehículo en el que viajaba chocara y explotara. Lo extraño es que no investigaron más. Bien. Si nos ponemos a analizar un poco, ¿es normal que un vehículo explote? ¿Qué tendría realmente que pasar? Si creyéramos todo lo que vemos en el cine, estaríamos convencidos de que los coches son inestables bombas rodantes, que al mínimo choque pueden explotar en una terrible bola de fuego. Estamos acostumbrados a ver coches explotar al chocar contra otro, caer por un barranco, recibir un disparo, etc. Los coches no explotan así como así. Podemos comprobarlo cada vez que salen en las noticias imágenes de algún accidente de tráfico. En muchos casos veremos coches destrozados por el choque, pero que no han ardido. El motivo de esto es muy sencillo. La gasolina es inflamable, sí, pero como todo combustible, necesita oxígeno para arder, pero además, hay que inflamar la gasolina de alguna manera. En el caso de un choque, la única posibilidad de una ignición es mediante una chispa, bien de algún cable suelto, bien del rozamiento de metales. Para que un coche explote deben darse una serie de coincidencias extraordinarias, y fatales. El depósito de combustible debe romperse. La gasolina debe salir y evaporarse, mezclándose con el aire justo en la proporción adecuada. Debe existir en contacto con la gasolina algo que produzca una chispa, se sabe que normalmente el motor y el depósito están en extremos opuestos del coche. Tal vez ocurra en algún caso, pero no es lo habitual. Bien, y si decimos que después del accidente de Paul, la marca del vehículo Porsche se pronunció, y dijo que niega responsabilidad en la muerte de Paul, ya que además ese modelo es uno de los más seguros del mundo. Entonces podemos decir que es imposible que el carro haya explotado por un choque. Sin embargo, suponiendo que el auto explotara por razones casi imposibles, que son chocar con un árbol en el medio de la ciudad, es más con un piloto profesional, el auto queda totalmente pulverizado, hecho trizas. Como si hubiese sido destruido, impactado por algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó realmente? Aquí viene un tema, quizás un poco conspiranoico. Como saben, Paul Walker era el protagonista de Rápidos y Furiosos. En esa película, Paul Walker, que en su personaje era un agente, que pasó a ser uno de los malos buenos, por así decirlo. Se hizo amigo de verdaderos agentes, para entrenarse en su personaje. En la película los agentes de la CIA siempre quedaban mal, en el argumento de la película, por decir de alguna manera, los villanos eran los buenos, y los policías los malos, de eso trataba básicamente la película. Se dice que en algún momento la CIA se pronunció y querían que cambien un poco el argumento de la película, porque que la CIA siempre quedaba ridiculizada. Bueno, pero los productores o encargados, que entre ellos también estaba Paul Walker, no aceptaron. Como saben, Paul siempre hacía obras de caridad, llevaba alimentos, medicina, etc. a países afectados, damnificados. Entonces fue allí que Paul descubrió que la CIA, y parte del gobierno de Estados Unidos, utilizaba su imagen, para manipular los alimentos que él regalaba, con sistemas de carácter anticonceptivo, para controlar la natalidad de ciertos países, es decir, controlar la población. Por eso ahora es difícil tener hijos. Es decir, Paul sabía más de lo que debía saber. La información que él tenía podía jugarle en contra, ya que se había enterado toda la realidad. Y él estaba seguro que podría estar en peligro. Entonces, ¿quién estaría detrás de esto? Mostraré a continuación este vídeo del portal TMZ donde se demostraría que el auto no explotó por un choque. Mírenlo con atención.
con este video podríamos confirmar que el vehículo no explotó por el choque. No se puede asegurar, pero al parecer sería un proyectil lanzado desde un dron, utilizado por la CIA o alguien al parecer con bastante poder. Ya que es el único que podría hacer esto, hay drones militares con estas características, y supuestamente nadie por allí lo pudo ver. Bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones, y compártanlas, en los comentarios.